quiero morirme. Uf. Ahora toca el pelo. No hay nada mejor que un buen huevo en nuestra cabeza para el cuidado de nuestro cabello. Hay que esparcirlo bien de manera que llegue a todo nuestro cuero cabelludo. Y para darle el último toque debemos añadirle harina. Que todos tenemos un poco de harina en nuestro baño. Así haremos el efecto pastel, tarta o como queréis llamarlo. Sí, yo creo que así es suficiente. ¡Dios mío, mi camiseta! Ahora que nos encontramos en el punto perfecto, debemos aclararnos el pelo y la cara. Tengo las manos un poco como masa ya, como si estuviera haciendo un pastel en mis manos, ¿ves? El efecto es real, chicos. Bueno, ahora toca quitarnos las sustancias que hemos puesto en nuestro cuerpo. De manera que no nos entren los ojos, por favor. Y en la boca, por favor. Creo que lo hemos conseguido. Más o menos. Lo cierto es que si pudiera elegir entre poder volar y ser invisible, creo que elegiría ser invisible. A ver, volar está súper guay y sería la hostia. Pero si te das cuenta, si es cuestión de poder viajar, podemos subirnos a aviones sin que la gente se dé cuenta. Además de que también podríamos ver cómo nuestros amigos se duchan. Sí, todos queremos hacerlo. Debéis admitirlo, ¿verdad, chicos? ¿Verdad? Actualmente, y creo que siempre lo será, mi anime favorito es Nana. Y también, si nos pusiéramos a pensar en cuál es mi personaje favorito de anime, no sé si se puede considerar, sí, no sé, Totoro, sin duda. Totoro es mi personaje favorito. Es una de mis películas favoritas de animación japonesa, con mi otro mangaka favorito, Hayao Miyazaki. ¿Seme o Uke? Buena pregunta. Yo diría una mezcla entre los dos, pero más tirando a Uke, tristemente. Bueno, la hora de desayunar. Primero de todo, mi desayuno todos los días suele ser un huevo crudo. Esto no es mentira, esto... Ahora en serio, creo que dicen que es bueno comerse un huevo crudo. Vamos a ver si esto me soluciona un poco la vida. A ver, vamos a dejar el segundo desayuno a un lado. No miedo. Venga, Leonor, tú puedes. ¡Ay, no puedo! Leonor, tía, eres retrasada. Venga, esto tiene que estar muy rico. No sé de qué me estoy quejando si es mi desayuno diario. Venga. No vomites, Leonor, por favor, no vomites, no. No, por favor. Joder, estoy llorando. Vamos a por nuestro segundo intento de comerme un huevo. Voy a batirlo un poquito, ¿vale? Tú solo traga, Leonor. Haz así. Súper rápido y ni lo habrás notado. Vale. Le sale la boca, huevo.
Madre mía, qué asco. ¿Cómo se puede comer a gente esto? Dios, ha sido horrible. Ahora vamos al siguiente paso de mi desayuno, que es una cucharada de sal. Me gustan bastante la sal. Bueno, creo que esto me va a gustar más y todo. Qué asco. Dios, es súper desagradable. Y aquí termina mi desayuno diario. La ropa que yo llevaría en caso de un apocalipsis creo que sería una ropa cómoda que abrigara y tampoco diera demasiado calor. Supongo que algo parecido a esto. No, creo que esto no. No, creo que esto tampoco. Me rindo. Lo que menos me gusta de mí físicamente, así algún complejo que yo tenga, la verdad, normalmente no me suelo probar con esas cosas. No me gusta demasiado mi nariz, pero creo que no me gusta ninguna nariz, o sea, miro las narices de la gente y no me suele gustar. La verdad es que cuando yo publico una foto en Instagram, no me suele dar miedo la opinión que pueda tener la gente. Lo que sí me puede decepcionar, obviamente. Puedes tener tu opinión, la respeto totalmente, pero no es la misma que la mía y no creo que yo esté haciendo daño a nadie, así que no voy a parar de hacer lo que estoy haciendo porque es lo que me gusta y lo que me hace feliz. ¿Cuál es la reacción de mis padres respecto a esta cantidad de seguidores en mis redes sociales? La verdad es que ellos no lo captan demasiado. No sé si es porque no entienden del todo este tema de las redes sociales o porque no me hacen caso cuando les hablo. Otra pregunta que me habéis hecho bastante, sobre todo la gente de Gran Canaria, porque es donde yo vivo, que si algún día pienso hacer una quedada. Lo cierto es que yo pensando en esta idea bastante, yo estoy encantada de hacer una quedada. Yo cuando quieran, la cosa es, bueno, cuando quieran no, porque yo soy una persona bastante ocupada. La cosa es cuántas personas vendrán, dónde quedamos, qué día, porque hay muchas personas y teníamos que intentar que todos pudieran venir. Pero ese día se hablaría por las redes sociales y ya organizaríamos algo. Lo cierto es que sí quiero hacer más cortometrajes, no solo con Sergio, sino con bastantes más personas, porque es algo que a mí me gusta desde hace bastante tiempo. Tengo un montón de ideas acumuladas, un montón de inspiración, solo tengo que encontrar un par de personas que quieran participar. Y para los que os lo preguntáis, no me gusta Sergio ni yo le gusto a él. Solamente somos amigos, somos como hermanos directamente. No hay ese tipo de sentimientos entre nosotros. Pero aún así, vamos a intentar hacer que crea lo contrario. Leo. Dime. No, dime tú, ¿cómo que dime? ¿Estás ocupado ahora? No. Es para hablarte de algo serio. ¿Sí lo dejaste con qué? Sí. Pero a ver, que eso fue hace tiempo. ¿Cómo que fue hace tiempo? Sí, fue hace tiempo, pero no te lo había dicho aún. Leonor, ¿en qué momento? Quería estar preparada. Me cago en tu puta madre, ¿cómo vale. Estar preparada? ¿De qué va? Sergio, no es eso precisamente lo que te quiero hablar. Es algo relacionado con eso. Joder, pues seguro que estoy, por favor. Que es algo muy serio. Joder, vale. No, me estás asustando, venga, sí, 100%, ¿qué pasa? Sergio. Estás embarazada. No. Tú sabes que tú y yo somos solo amigos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y tú crees que eso podría cambiar? Pero no está grabando un vídeo. Ay, que me caigo. No, ¿por qué crees eso? No sé, sería muy típico de ti, no sé. ¿Tienes algo que decir? A ver, Leonor, ¿me estás diciendo en serio? Sí. ¿Te gusto? Mucho. Leonor, tío, no, estás de coña. Estás de puta coña, ¿verdad? No sabía cómo decírtelo. Leonor, tío, estás de coña, hermano, mira, venga. Tío, fuera de coña, ¿estás muy en serio? ¿Tú qué quieres? ¿Que estés en serio o esté de coña? ¡Esté de coña, Sergio! Pero, ¿por qué no me dices qué opinas? Vale, estamos en la playa. Es un vídeo, ¿verdad? Sí. ¡Toma! ¡La salida! Bueno, ¿me puedes seguir en mi cuenta de Instagram? Sí, no, gilipollas. Es que... Me diste una hermana pequeña, no como una pareja. Oh. Adiós. Pero, ¿Leo? Dime. ¿Lo siento? No rompí con él. Te reto a llenar de besos a todas las personas que te rodean en menos de un minuto. Vale.
estoy segura de que si salimos a la calle un montón de gente a la cabeza. Claro que siempre hay fotos que salen mal. Una foto en concreto que yo llevo muchísimo tiempo intentando hacer, tengo infinitos intentos, pero nunca me convence el resultado. Pero igual que hay fotos que salen mal, también hay fotos que salen bien. Y yo creo que mi foto favorita actualmente sería esta de aquí. Y la que menos me gusta, no sé. Si no me gustan, pues normalmente no salen a la luz, así que... Paranga ni cutiribiguaro. Hombre, pues si puedo elegir lo que sea y tu respuesta va a ser un sí, creo que te pediría 1 millón de euros. Debo admitir que esta pregunta está hecha para hacer sufrir, pero ya que ahora mismo solo necesito besos de una persona, aunque sea Harry al que tengo que rechazar, prefiero que Larry se confirme. Adiós, moto. Me preguntáis que cuánto mido. Lo cierto es que mido 1,5 metros, tal, así, 1,5 metros, metro y medio, sí, la niña de 1,5 metros. La verdad es que si tuviera que resucitar a un famoso que esté muerto, lógicamente, creo que elegiría a Robin Williams. Que si tengo internet friends, sí, realmente. Casi todos los amigos que tengo o son gracias a otras personas que conocí por internet o son amigos de internet. Llevo haciendo amigos por internet desde que tenía 12 años. De ellos también vivían en mi isla y gracias a eso pues he podido conocer a más personas y formarme como persona. Sí, la gente hace amigos en la calle, yo hago amigos en internet y luego los conozco en la calle. Gatito no, gatito. A pesar de que amo leer con todo mi alma, creo que elegiría películas, pero porque nos dan más información visual, auditiva, y eso creo que es lo mejor. De hecho, como ya os digo, el cine siempre ha sido algo que me ha apasionado, es una de las cosas a las que me encantaría el día de mañana dedicarme. Y ya de paso, pues os puedo contar un poco en qué consiste mi plan de vida. Gatito ya. Mi plan de vida sería terminar de estudiar bachillerato, irme a la península a estudiar un ciclo o grado o lo que sea de audiovisuales y a lo mejor periodismo. La dislexia. El día de mañana pues puedo dedicarme a lo que me estoy dedicando realmente ahora, a hacer fotos, grabar vídeos, poder escribir libros, y hacer cámara de cine, grabar documentales. Así que al final creo que estoy aún en ello, ¿vale? No lo voy a dar por hecho, pero estoy intentando reunir todas mis fuerzas para ser valiente y aventurarme a poder cumplir mis sueños. A mí desde pequeñita siempre me decían, Leonor, la gente que se dedica al arte acaban bajo un puente. Yo me acabé acojonando, pues busqué otra alternativa que también me gustara, que era la psicología, para dedicarme a ello, pero ya os digo, eso no me llena, ¿no? Al a mí meterme estas ideas en la cabeza, pues acabé también engañada y acabé prácticamente olvidando los sueños. Que claro, entre sueños pues también estaría ser millonaria, pero eso creo que es más complicado. Sé que lo digo miles de veces, estoy todo el tiempo en Instagram diciéndolos lo mucho que os quiero y lo mucho que os agradezco todo, pero es que de verdad no tengo palabras. Hasta hace nada, hasta hace un año, bueno, menos de un año, hasta hace medio año, yo era totalmente invisible. Yo me dedicaba a hacer fotos, se las enseñaba a mi mami, se las enseñaba a mi papá. ¡Ay, qué bonita, Leonor! ¡Es una foto preciosa! Aún estoy en proceso de asimilar todo lo que está ocurriendo. Os puede parecer una tontería, pero a mí es que es como eso, un sueño. Os quiero muchísimo y no sé cómo agradeceros todo lo que estáis haciendo por mí, de verdad, no. Bueno. Que os quiero muchísimo. ¡Joder! Yo le doy amor y él no me da amor a mí. Me acaba de saltar la cara. ¿Cómo se pone una mascarilla? Yo me acabo de entrar en el ojo. No puede ser. Ay, qué patética. No puedo. Míralo como lo cotito. Cotito. Parangari, cutirimicuaro. Parangari, cutirimicuaro. Cutirimicuaro, parangari. Parangari, cutirimicuaro. Cutirimicuaro. Parangari, parangari, cutirimicuaro.
que os quiero muchísimo, luciérnagas.